1850. En Aracena alguien cava en busca clandestina de plata, tal vez cobre, entre las entrañas de la sierra. En realidad busca sobrevivir, y lo que encuentra es lo que hoy conocemos como la Gruta de las Maravillas. Un cortometraje documental andaluz cuenta la historia y muestra este espacio, uno de los más visitados de Andalucía como jamás fue visto antes. Se dice que una imagen vale por mil palabras. En este caso, estas imágenes, pues, modestia aparte, valen por mucho más. Porque Into the Cave of Wonders es el primer trabajo documental del mundo rodado con tecnología HDR. Yo creo que en España ni en el mundo. Yo creo que algo así no se ha hecho nunca. El resultado, esta experiencia visual más que película, construida con fotografías, millones de fotografías. Consiste en mezclar varias exposiciones, varias fotos con distintas exposiciones. Con diferente luz cada una. Al mezclarla, no de cualquier manera, sino con inteligencia. Podamos ver iluminado o podamos ver con información toda la localización. Una imagen que muchos llaman hiperrealidad, en la que se ve más de lo que vería incluso el ojo humano. El cortometraje ha tenido un exitoso preestreno gratuito a través de YouTube y de Vimeo. En breve, comenzará su recorrido por festivales internacionales. En una semana ha tenido casi 200.000 visitas, de las cuales solo un 10% son en España y el resto en el mundo. Tenemos invitaciones ya firmes de un festival en Portugal, otro en Italia y creo que había otro por Estados Unidos. Tan solo música e imágenes, no hay palabras. Sentíamos que las palabras se interponían en la narración. Pues entonces, silencio.